Hola, estoy en Aqaba, dentro de una mezquita. Así es todo acá adentro. Mucha paz, no hay gente, hay uno que me está mirando. Y bueno, estaba filmando un amigo noruego que encontré en el camino. Ok. Now I show them how is a mezquita, a mosque, sorry, inside. Ahí tenemos los libros santos del Islam, especialmente el Corán. Y unos diseños de mosaicos en la pared, todos iguales, los mismos motivos. No sé qué significado tendrán. Bueno, esta es la mezquita por fuera. Ahí tenemos la torre o minarete, no sé cómo lo llamarán. Es demasiado grande, ¿no? No tengo ángulo como para filmarla toda entera. Y esta es la entrada. Una de las chichis. Me la firmo porque me van a decapitar acá. Está la torre. Me voy antes que me ataquen los terroristas. Ahora, dentro de la ciudad de Aqaba, encontramos este parque arqueológico con las antiguas ruinas de la ciudad de Ayla. Vemos una canaleta, un pozo, quizás era la manera como almacenaban el agua, llevando con las canaletas el agua hasta dentro de los pozos. Está todo marcado, los arqueólogos están excavando, y acá hay un hilo que marca el límite. Pienso que hasta ahí tienen que excavar. Lo hacen todo despacito, despacito, para no dañar nada. Bueno, estos quizás sean las cisternas donde almacenaban el agua. Ok, más parte de Ayla. Más casas tratándose de reconstruir, de restaurar. Acá tenemos un pasadizo, habrá sido la calle, una de las calles del lugar. Vamos hacia otro sector de Ayla. Esto aparentemente perteneció al primer periodo del islamismo, cuando todo recién comenzaba. Aquí posiblemente estaba una mezquita. Se ven las columnas. Y detrás se ven las montañas. La bandera gigante de Aqaba. La bandera jordana. Y esto es Ayla. Bueno, quilombo en Aqaba. Este será un candidato político en campaña.
saluda al público. Mientras los demás lo siguen.